Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os echaba mucho de menos y hoy lo que vamos a ver va a ser realmente increíble. La mejor fusión del mundo, el mejor mod del mundo. Tenemos aquí a Goku, ¿quieres verlo? Pues realmente va a ser increíble, lo he visto y lo tenía que subir. Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Se acerca el E3, se acerca Dragon Ball Project Z, se acercan novedades del DLC nuevo de Dragon Ball y las vamos a vivir todas aquí en el canal. Así que Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, bienvenidos al vídeo que os gusta, bienvenidos a la fusión Gogeta. Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo. Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol, soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo, en este caso en iOS, pero está disponible para Android y para iOS, que se llama OneFootball. Noticias sobre el fútbol y sobre todo predicciones y apuestas. Esta aplicación para mí es brutal. Lo único que tienes que hacer es descargártela de la App Store, OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación. Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo y por supuesto os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol, del Real Madrid, no puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española, me vuelvo loco y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos, o en este caso tu equipo favorito, y para realizar apuestas. No esperes más, OneFootball, y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo. Bien, Saiyans, antes de comenzar con el vídeo me gustaría aclararos un par de cosas. Como la primera, en Twitter acabamos de poner un tweet en el cual me animo a subir, no sé si en este canal o en mi canal secundario que encontraréis en la descripción, la saga, bueno, un vídeo promocional de Need for Speed Underground, que creo que realmente el Underground 2 es uno de los juegos que marcó mi vida. Y bueno, podéis participar en la votación. Si queréis que lo suba, la mejor forma de apoyar la votación es dándole al botón de me gusta. Y me gustaría también aclarar que, en el canal secundario por las noches estamos haciendo directos de GTA Vice City, pasándonos los GTAs, otro tipo de juegos, ¿vale? Os invito a que os suscribáis al canal secundario. Pero ahora, lo más importante de este vídeo es el mejor mod. O sea, esto es el mejor mod. Tenemos aquí a Goku, ¿vale? Y tenemos a Goku con la particularidad de que se puede fusionar en Gogeta. Me he venido al modo, pues bueno, pues por así decirlo, el modo un jugador, ¿vale? Y las habilidades de este Goku son muy características porque tenemos esta habilidad, ¿vale? Que es brutal, ¿vale? Luego tenemos, son habilidades básicamente, Castigador Divino de Gogeta, ¿vale? Bueno, ahí la he liado, un momento. Castigador Divino de Gogeta, ahí estamos. Muy bien, pero una de las cosas que os quiero enseñar, ¿vale? Realmente, no son estas habilidades, sino lo que han implementado en este personaje. Y es una transformación, la de Gogeta, me voy a morir, la de Gogeta en modo Super Saiyan en Super, bueno, Base Super Saiyan en Super Saiyan Blue. Y lo vamos a enseñar, es todo mediante habilidad, ¿eh? O sea que realmente es brutal, como habréis visto en el principio del vídeo. Solo tengo que pulsar la fusión y aquí viene Vegeta, hace la fusión y realmente se presenta Gogeta en base.
Gogeta en base, que realmente es brutal. Y no solo eso, sino que podemos luchar con Gogeta en base. O sea, es decir, no hay ningún tipo de problema. Podemos luchar con él. Las habilidades básicamente son las mismas, ¿vale? No se han podido poner slots para otras habilidades. Pero vaya, que se puede luchar con Gogeta, con la particularidad de que mientras estáis luchando podéis transformaros en Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan. Y aparte de Gogeta Super Saiyan, tiene la particularidad, bueno, aquí tenemos la guardia desvanecedora, tiene la particularidad, chicos, que es lo que más me gusta, de transformarse en Super Saiyan Blue, como vais a ver ahora mismo. Realmente un mod que es especial, es super mega hiper guapo. Y como veis, aquí se transforma Gogeta en Super Saiyan Blue. Aquí tenéis el personaje, realmente increíble. Las habilidades las mantiene, obviamente. Son habilidades muy, muy buenas. Y a mí, que hagan este tipo de mod y hagan este tipo de cosas, para mí es brutal y es fundamental. Y quería enseñarlo en el canal, así que si os gusta esta transformación podéis darle un buen like. Ahora vamos a hacer un par de combates y a comentar básicamente lo que se viene en el E3, ¿vale? Porque puede ser, muchos me estáis preguntando, y puede ser que se venga algo relacionado con Dragon Ball. Lo que seguro vamos a tener en el E3 es el Dragon Ball Project Z, ¿vale? O la fecha de lanzamiento o un gameplay del juego, que ya merece la pena, pues, escuchar un gameplay del juego. Lo segundo que podemos tener, algún DLC nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2, algún anuncio respecto a Dragon Ball Xenoverse 3, pero ya dije que no iba a haber más vídeos de Xenoverse 3 hasta pasado el E3, ¿vale? Y ahí, pues, hablaríamos de si lo van a sacar o no lo va a sacar finalmente el juego. Pero ahora lo que vamos a esperar en actualización en Dragon Ball Xenoverse 2 va a ser, ya sabéis, Vegeta Super Saiyan God, queda el tráiler, y Ribrian, ¿vale? A muchos nos ha gustado Ribrian, a otros sí, lo entiendo, que no os pueda, que os pueda llegar a molestar el hecho de Ribrian, pero bueno, hay que aguantarse, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Pues muy, muy rápidamente nos vamos a ir a un combate, ¿vale? Y si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, siempre digo que en cuanto más likes le deis al vídeo, mejor, porque significa que me dais apoyo y significa que queréis que siga subiendo este vídeo. Lo de los Need for Speed es muy importante para mí, ¿vale? No sé si lo subiré al canal principal o al secundario, pero si participáis en la votación a través de Twitter sería realmente brutal. Y, pues bueno, obviamente, me voy a centrar en mi personaje, creo. Obviamente, los Simpson van a volver al E3. Los Cazafantasmas ya se ha anunciado como remasterización. Si los Simpson en el E3 funcionan bien, ¿vale? Probablemente suba la serie de Simpson Hit and Run, que subí en el canal secundario, en el principal, para tenerla, ¿vale? Y básicamente eso, ¿vale? Vamos a ir a Tournament of Power Arena, Green Skin, Sky, ¿vale? My English is very perfect, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh, oh, oh my god. Y vamos a intentar hacer la fusión contra nuestro personaje. Para finalizar, intentaré luchar un vídeo, bueno, intentaré luchar un combate contra Broly, ¿vale? No digo que sea fácil. Madre mía, le echo ahí la 13-14, a mi propio personaje. Ojo. Ahí me la he jugado, ¿eh? Vamos a hacerlo. ¡Ahí! Vamos a hacerlo épico. Vale. Pues nos la hemos llevado los dos. Lo que pasa es que no me deja utilizar la transformación. Y no sé por qué no me deja utilizar la transformación. A lo mejor es porque me queda, me tiene que quedar poca vida o algo. O tengo que estar en el suelo también, que sería, vale, tengo que estar en el suelo. Pues este mod nunca dejará de sorprenderme. ¡Fuera! Vamos a bajar. No me va a dejar hacer la transformación, ¿eh? Pero vamos a intentar. ¡Fuera! ¡Transformación! ¡Fusion! ¡Ya! ¡Madre mía, qué guapo! ¡Madre mía, qué guapada de mod! En un futuro prometen seguir actualizándolo. Voy a intentar que actualicen el mod, ¿vale? Me voy a intentar poner en contacto con el creador, que lo voy a poner en la descripción porque se lo merece, ¿vale? Y si queréis una... Si queréis que el creador del mod... ¡Madre mía, qué combate! Siga actualizando este mod, solo tenéis que decidlo. Intentaremos que sea así. Me acaba de romper la resistencia mi personaje. Es que mi personaje, hombre, soy Mark, es muy fuerte. Puede que nos reviente, ¿eh? Pero no pasa nada, está todo pagado, está todo pagado.
Tranquilo, tío. Vamos allá. Mira, en base. ¡Ay! Dame veneno, que quiero morir. Dame veneno. Te voy a hacer la ulti y te la hago pa' ti. Dame veneno. Aún me va a ganar mi personaje. Dame veneno. Ojo, Qué buena. Qué buena, 13-14. ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Tú! Bien, Saiyan, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, no quiero hacerlo más largo. Si llegamos a 2000 likes o superamos los 1500, intentaré hacer un combate de este Goku contra Broly. La batalla definitiva, la batalla final, ¿vale? Así que ya sabéis, todo el mundo que está viendo este vídeo, darle al botón de like y a colaborar para ver la batalla final. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.